Ba, egunon guztioi, eta mila esker gure deialdiari erantzuteagatik. Gaurko deialdiaren helburuak bi dira, batez ere. Lehenengoa, aste honetan, ostegun eta ostiralean, Donostian, Donostiko kursalean, antolatu dugun Industrisek 18 kongresua. Zibersegurtasun arloan, Euskadin ospatuko den lehenengo kongresu internazionala dugu. Eta bestalde gure zibersegurtasun zentru industrialaren azkeneko berriak aurreratu nahi dizkizuegu. Bueno, aspaldian entzun diguzue zibersegurtasuna geroz eta gehiago entzuten den kontzeptu bat dela. Mundu osoa ja elkar konektatuta daukagu eta etxean ditugun gailu berrienak ere ia internetera konektatuta dauzkagu. Bueno, horrek esan nahi du abantaila asko eskaintzen direla, baina baita ere arriskuak eta mehatxuak izan ditzazkegula. Eta nik uste dut horietako bat, nabarmenena, ba, segurtasun arlokoa da. Inor ez dago, zibereraso hauetatik salbu, eta ez behintzat eraso hauei aurre egiteko ba, neurririk hartzen ez baldin badu, ez? Nik uste dut horren kontzienteak erez garela, oraindik, kontzientziatu egin behar dugu, ba, zibereraso horiek badaudela, badauzkagula hemen daudela, eta horrei aurre egiteko ba, neurri batzuk hartzen hasi behar dugula. Eta sektore ekonomiko gehienetan pasatzen zaigu hori, eta batez ere Gipuzkoarentzat hain garrantzitsua den industrian. 4.0 iraultza hau, ba, lantegi klasikoaren eskema aldatzen ari da, ez? Eta batez ere badakigu ekipamentu, barne ekipoak, baliabide berri guztiak konektatuta dauzkagula. Así sabemos que el 84% de las empresas guipuzcoanas tienen sus equipos de producción conectados a redes corporativas o públicas, el 84%. Ante la falta de conciencia que acabo de mencionar, ante esa falta de conciencia de poder sufrir un ataque, sabemos que una de cada tres empresas afirma que no tiene protocolos adecuados de ciberprotección. Y además sabemos que el 53% de las empresas han reconocido haber sufrido un ataque reciente. Estamos hablando del 84%, de una de cada tres, del 53%, y ante esas cifras no tenemos más que preguntarnos, ¿está preparada tu empresa para ese ciberataque? Sabemos que en ese futuro no tan lejano, casi todas las empresas industriales estarán en mayor o en menor medida digitalizadas y que la ciberseguridad se convierte en una herramienta clave para la internacionalización y, sobre todo, para la competitividad de nuestras empresas. Y entendemos que apostar por la ciberseguridad es, sin duda, hacerlo por el futuro de nuestras empresas. Para ello, Gipuzkoa contará para nuestras empresas con el Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial, CIUR, y además contará con un importante tejido de empresas especializadas en este sector. Esaten ari nintzen bezala, Gipuzkoan industriak guretzako daukan garrantzia ikusirik, Foru Aldundiak etorkizuna eraikiz estrategiaren barruan hasiera-hasieratik, legealdi hasieratik kontutan hartu zuen gai hau eta lurraldeko etorkizuneko apostu estrategikoen estrategia orrokor horrean sartu zuen gai hau. Eta gai hau, ba, zibersegurtasuna etorkizuneko gai bat lantzeko gai bat daukagu, ez? Eta lanketa honen ondorioa da, Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentro aurreratua, Donostian kokatuko dena, Zuhatzuko parke enpresarialean. Azpiegituraren izena ziur izango da, mantxe daukazue hemendik aurrerantzean gure zentruak parte hartuko duen bueno, jardunaldietan, erakunde desberdinetan, nazioarteko kongresuetan, izango duen, hau da, irudi korporatiboa eta marka. Ziur izena aukeratu dugu, ba, hiru arrazoi nagusitatik. Alde batetik, ziur zentruaren helburua azpimarratzen duelako. Gure enpresak ziurrak izatea nahi dugu. Ziur izen euskalduna, zentrua bertakoa da eta Gipuzkoako indarguneetan oinarrituko dana. Eta industriari zuzendutako jarduera burutuko du ziurrek. Egutegi eta kalendarioari begira, aurreratu baita ere, zentruaren zuzendari orokorra eta zuzendari teknikoaren hautaketa prozesua bukatzear dagoela. Bai, bueno, bertako hautagaiak, kanpoan lanean dabiltzen hautagaiak aurkeztu zaizkigu,
prozesua pizkal luzatu egin da, baina bueno, urrengo asteetan erabakita edukiko dugu zein izango dian bi pertsona hauek. Azpiegituraren korpusa izango duen fundazioa ere, badakizue Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiko Udalak parte hartuko dutela fundazio honetan, horren prozesua ere bukatzear dago, eta obrei buruz esan lehen fasea bukatu dugula, Zuhatzuko Parke Enpresarialan daukagun bulegotan, lehen fasea bukatu dugu eta bigarrena hastear dago. Beraz, espero duguna da, bai arduradoraren izenak, lehen pausuak, ekintzak, eta pertsona horiek ja lanean hasteko mun izango direla, uda inguruan. Baina gauza bat azpimarratu nahi dugu, ikusi dezakezuenez, gu ez gaude geldirik, legealdi hasieratik gabiltze lan honen inguruan lanean, eta aste honetako kongresua horren keinu nabarmenena da. Azpiegitura honen bitartez lortu nahi duguna helburuak izango dira sektore industrialak duen ahuldade honi aurre egitea alde batetik, kontzientzia edatu, esan dudan bezala, eta Gipuzkoako enpresen lehiagortasuna areagotu. Hori dira hiru helburu nagusienak. Ziur, por tanto, va a tener el objetivo de, por una parte, hacer frente a una de las debilidades de nuestro sector industrial. El segundo objetivo sería el de la concienciación, la sensibilización ante los ciberataques y reforzar la competitividad de nuestras empresas. Esos son los tres objetivos principales de nuestro Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial. Y son esos objetivos son los mismos también que quiere compartir el congreso que celebramos este jueves y viernes en el Cursal de Donostia. El primer Congreso Internacional de Ciberseguridad Industrial, IndustrySec 2018, que celebraremos, como hemos dicho, este jueves y viernes. Con este congreso queremos tender un puente entre el sector de la ciberseguridad y nuestro tejido industrial. La concienciación, como os decía antes, nos parece el primer paso esencial para poder materializar la estrategia de la Diputación Foral de Gipuzkoa con el sector de ciberseguridad. Siempre en colaboración con el sector, lo hemos dicho desde el principio, y de hecho las mismas firmas de ciberseguridad industrial que tenemos en el territorio han estado colaborando con nosotros y nos han ayudado a diseñar el congreso desde el principio. Y al mismo tiempo también queremos resaltar y mostrar al mundo la potencialidad de Gipuzkoa en este sector. Contamos con un sector dinámico, diverso, contamos con agentes investigadores, contamos con agentes de innovación, una oferta educativa amplia, pionera, y entendemos que Gipuzkoa es una potencia regional en el campo de la ciberseguridad y queremos darlo a conocer y potenciarlo con este primer congreso. Tenemos ya más de 200 personas inscritas y entre esas 200 personas tenemos más de 100 representantes del sector industrial de Gipuzkoa y de fuera de Gipuzkoa. Eta bueno, kongresuari buruz zerbait azpimarratzekotan, esango nuke ohiko hitzalditatik kanpo nabarmendu nahi duguna da ikuspegi praktikoa. Gipuzkoako enpresak jasan dituzten erasoei eta arazoei aurre egiteko esperientzia errealak kontatuko dira, lehen pertsonan kontatuko dituzte esperientzia erreal horiek eta nik uste dut zibersegurtasun enpresak eraso horiei nola aurre egin dien neurriekin ere, neurri horiek azalduko dituztela. Eta nik uste dut horrelako kasu praktikoa direla ikasteko eta zibererasuen impactu hori eragin hori jakiteko esperientzi honenak, ez? Aipatu baita ere, neurri hauei dagokienez, deialdi konkretu bat aterako degula urten lehenengo aldiz zibersegurtasun arloari dagokionean. Gure zibersegurtasun enpresei neurri horiek hartzeko lagunduko dien deialdi berezi bat aterako dugu. Eta mezu argia da, nik uste dut garbi utzi behar degula, berdin dela zein den zure esparro jarduera ekonomikoa, edo zein enpresa mota dagoela zibererasoa jasateko arriskuan neurririk hartzen ez baldima da. Eta hortaz, ohartarazi behar diegu gure enpresai, eta lehen bai lehen lanean hasi beharreko arlo baten aurrean daudela. Hasi dira, nik uste dut Gipuzkoan badauzkagula esperientzia erreal batzuk, hasi dira neurriak hartzen, eta gure asmoa da neurri horiek, esperientzia horiek ezagutzera eman, eta gure lurraldeko ehun industrial guztia ohartarazi lan horretan hasi behar dutela.
Eta hizlarien artean, bueno, ba, nazioarteko erreferentziak diren pertsona ditugu, izango ditugu gure artean. Esaterako John Lyons, ezagutu zenuten guandala hilabete pare bat edo etorri zenean, Erresuma Batua eta Kanadako gobernuetan aholkulari gisa ibili da ziberseguridade arloan, International Cyber Security Protection Allianceko burua dugu John Lyons, Luigi Refugi, aurreko urtean EXO, European Cyber Security Organizationen barruan sartu ginen, lehenengo erakunde publikoa izan ginen Euskadi mailan erakunde horretan sartzen, Luigi bere presidentea da, eta Europa mailan dauden tendentziaz eta informazioa emango digu. Eta beste bat aipatzekotan, Benjamin Jehat, hau da Israeleko Accenture multinazionaleko arduraduna, zibersegurtasun arloan, ekintzailetasunean, arduradun nagusia. Eta bueno, programa bere osotasunean eta detaile guztiekin, Garikoitzagote sustapen ekonomikoko zuzendariak emango dizkizue eta berari pasatuko diotitza. Egun onden hori, ekonomia sustapeneko diputatuak esan duen bezala, Gipuzkoa Industrisek 2018ko nazioarteko kongresua aurkeztuko dunik. Kongresu hau, datorren maiatzaren 10ean eta 11ean ospatuko da kursal eraikinean, eta 250 pertsonatik gora bilduko ditu, eta bertan Gipuzkoako industriako 100 ordezkari baino gehiago izango ditugu gure artean. Kongresuak bi egun izango ditu, lehendabiziko egunean elementu nagusiak batetik nazioarteko erreferentziak izango dira, nazioarteko adituak ekarriko ditugu, diputatuak esan duen bezala. Bigarrenik, lehendabiziko egun horretan, talentuaz eta prestakuntzaz hitz egingo dugu, adibideak jarriko ditugu gure eragileen bitartez, unibertsitate eta lanbide heziketako eragileen bitartez, eta hirugarrenik ziberatake eraso bat jasango dugu, simulazio bat egingo dugu, denbora errealean. Hori litzake lehendabiziko eguneko bloke nagusia, eta bigarren egunean berriz, batetik Gipuzkoako industria eta Gipuzkoako zibersegurtasuneko enpresen arteko elkarlana jarriko dugu mai gainean. Bertan ikusi ahal izango dira eta ezagutu ahal izango ditugu gure industriako enpresek, gure zibersegurtasuneko enpresekin abian dituzten proiektuak beren enpresak seguruagoak egiteko. Eta horrekin batera berriro ere nazioarteko adituetara itzuliko gera, arriskuen azterketak egiteko, zibersegurtasuneko arriskuen azterketak industrian, eta horrein modu eraginkorrean eragiteko behar diren politikak adiraziko dizkigute. Como decía, el Congreso de Ciberseguridad Industrisec 2018 se celebrará en el Cursal los días 10 y 11 de mayo y tendrá dos grandes bloques. En primer lugar, y el primer día, las referencias internacionales de expertos en el ámbito de la ciberseguridad industrial, y conjuntamente con ello tendremos una parte destinada al análisis de las cualificaciones profesionales y la gestión del talento en ciberseguridad. Y en tercer lugar, el primer día contaremos con una muestra de una simulación de un ataque de ciberseguridad industrial en tiempo real. El segundo día volveremos a analizar, por un lado, las políticas de protección de ciberseguridad industrial de la mano de expertos internacionales, pero lo más importante del segundo día está en el desarrollo de casos reales entre empresas industriales de Gipuzkoa y empresas de ciberseguridad que están trabajando de la mano para convertir a sus empresas en empresas más seguras. Entre los ponentes principales del ámbito internacional, ya lo ha mencionado la diputada, contamos con John Lyons, el fundador de la International Cyber Security Protection Alliance. Junto con él intervendrá también Luigi Rebuffi, director general de EXO, European Cyber Security Organization, y fundador de EOS, la European Organization for Security, quien nos hablará
de la certificación y estandarización en ciberseguridad en el ámbito industrial. En tercer lugar, contaremos también con la presencia de Alejandro Díez, representante de INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, quien nos hablará de la experiencia de esta organización en la protección de la industria en el ámbito de la ciberseguridad. Contaremos también en la sesión de la mañana del día 10 con la presencia de Benjamín Haddad, representante de Accenture Ventures, persona especializada en lo relativo al emprendizaje y la generación de negocios en el ámbito de la ciberseguridad industrial. Y por último, contaremos también con la presencia de Alex Arriola, director general del Grupo Espri, quien nos hablará del reto al que se enfrenta la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ámbito de la ciberseguridad. En un segundo bloque, dentro del primer día, trataremos las experiencias de los centros de formación profesional y las universidades en el ámbito de la ciberseguridad, la detección de las necesidades de formación y la respuesta por parte de estos organismos de educación a las necesidades existentes en los nuevos perfiles profesionales demandados en nuestra industria. Y también realizaremos una simulación de un ciberataque en una industria en tiempo real. Contaremos también con la presencia, por tanto, del viceconsejero de formación profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, Jorge Arévalo. Participará también Urko Zurutuza en representación de la Universidad de Mondragón y contaremos también con la presencia de Xavier Michelena e Igor Unanue, dos personas guipuzcoanas con una amplia experiencia en el ámbito de la ciberseguridad y que nos hablarán de los modelos de entrenamiento avanzado en ataque y defensa en ciberseguridad utilizando entornos simulados. Con respecto al segundo día, al día 11 de mayo, el primer bloque se centrará en dar a conocer casos reales de clientes y proveedores de ciberseguridad y en ese bloque se hablará de los casos del grupo Iparlat Kaiku en colaboración con la empresa ITS Security. Se hablará del caso del grupo Danovat, empresa de máquina herramienta en colaboración con la empresa de ciberseguridad guipuzcoana Enigmedia. Se hablará el caso real de la colaboración entre Ulma y HDIP Security, ambas guipuzcoanas también, y se hablará del caso de la colaboración entre la empresa ArcelorMittal y Countercraft. En resumen, organizamos el primer Congreso Internacional de Ciberseguridad Industrial, acogeremos a un elenco importante de expertos internacionales y contaremos con la presencia de más de 100 empresas industriales que están interesadas en esta cuestión y la participación de al menos 250 personas en el Congreso. Eta gure aldetik, hau da momentuz esateko daukaguna, galderarik edo balego. Kaixo egunon. Bueno, ematen du Gipuzkoa potentzia bat izan daitekela zibersegurtasun enpresen aldetik. Ez dakit proportzio berean dauden babestuta Gipuzkoako enpresak ala oraindik ere gehiago sakondu berdan bi sektoren arteko harreman hori. Eta bestetik potentzia bat izan da zibersegurtasunean, pentsatzen du kongresu honek nahiko duela enpresa horien proiektzio izan, eta ez dakit bigarren kongresu bat erako asmoa baduzuen edo zentzu hortan jarraipena izango te duen honek edo sakonduko te duzuen bide horretan. Bai, potentzia bat bada dagoeneko. Nik uste dut aitzindari izan diren zibersegurtasun arloan aitzindari izan direla enpresa gipuzkoarrak gehien bat eta horietako adibideak jarri nahi izan ditugu bai enpresa handi eta txikigoen artean, ziberseguritate enpresa txiki eta handigoen artean. Erreferentzia bat izan nahi dute bai INCIBE Espainia mailan estatu mailan daukagun Instituto Nacional de Ciberseguridad eta bai Europako kasuen artean erakundien artean esaten digutena da industria mailan ez dauzkatela inbeste adibide eta horregatik Gipuzkoa asko interesatzen zaie batez ere adibide horiek ditugulako eta kongresuan erakutsiko ditugu eta beraiek ezagutuko dituzte adibide real horiek
eta bai, aurten lehenengo kongresua antolatuko dugu, baina, bueno, ba, nik uste dut gaia pilpilean dagola, interesa handia erakutsi digute batez ere gure enpresek, eta asmoa da, ba, honekin jarraitzea, urtero beste bat antolatu, da ikusiko dugu zenbaitero, baina jarraipena emango diogu. Bai kongresu mailan eta bai ikastaro mailan, jardunaldi, esperientzia real gehiagorekin, ekintza desberdinak egongo dira. Sí, veo que está, va a empezar la segunda fase en la elección de director y directora de, del Centro de Ciberseguridad de CIUR. ¿Qué perfil estaríamos hablando? ¿Qué personas? Si ya son de empresas de ciberseguridad. Y luego también, si la puesta en marcha del centro, segundo semestre se habla, finales de año sería, ¿cuándo sería más concretamente? Bien, con respecto al perfil del director general o directora general del Centro de Ciberseguridad CIUR, el perfil es el siguiente. Se trata de un perfil con experiencia en ciberseguridad industrial al menos durante 5 años, una persona con experiencia en el ámbito internacional y en la colaboración en proyectos de ciberseguridad en relación con otros países, una persona que conozca nuestro tejido industrial de forma suficiente y una persona que sea capaz de diseñar una estrategia de medio y largo plazo y de largo alcance para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de nuestro tejido industrial. En relación a la puesta en funcionamiento del centro, tal y como se dice en la nota de prensa, esperamos que esté en marcha en el segundo semestre del año y yo diría que más bien a partir de octubre. En todo caso, la Diputación no está parada. En el ámbito de la ciberseguridad industrial estamos siendo muy activos. Tal y como decía la diputada, está previsto que a lo largo del mes de mayo lancemos la primera convocatoria de ayudas en el ámbito de la ciberseguridad industrial, en el que básicamente lo que pretendemos es apoyar el desarrollo de proyectos en colaboración entre nuestra industria y las empresas de ciberseguridad y los agentes científico-tecnológicos especializados en esta materia. Estamos organizando el congreso y en la medida en que esperamos contar con el director general en breve, lanzaremos nuevas iniciativas que se darán a conocer pues cuando corresponda.